chicos, no seáis tímidos. Aún queda sitio. ¡Vaya ejecución! Qué bien te hace sol y calor. Es casi como si el cielo nos sonriese. ¿No crees? Un dispositivo pensamiento, camaradas. Llevas, cariño. Al sol le encanta. Es precioso, ¿a que sí? ¿Voladores Boo? Camaradas, vecinos y visitantes de la ciudad de Chelomey. El discurso del doctor Sechenal 3826. Conoced sus descubrimientos y rendid homenaje a las víctimas de la guerra. Aquí todo el mundo parece feliz y contento. Igual que en China. ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes. Bueno, en todas menos en China, la verdad. La instalación 3826 no está muy lejos de nuestros aliados chinos. Me gusta su carácter. Y esto... ¿Dicen que se está bien? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Es un robot soldador. Si haces preguntas tontas, te fríe el culete. ¡Qué malo eres! Los robots no pueden freír a nadie. Contra su programación dañar a un ser humano. Claro, ya lo sabía. Querida Ludmila, me complace informarte de que... No, es demasiado tarde. Alcanzaremos las estrellas más distantes. Ahora mismo estamos dando los primeros pasos y observando este modelo visual del universo. El lugar, por derecho. Se presenta el mayor Nichaev por orden directa del camarada Sechenov. Bienvenido, camarada mayor. Hoy es un día feliz. El del nacimiento de Kolektiv. Sí, ya por muchos años. Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor Sechenov. La polieducación. Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos son cosa del pasado. Ahora... Que sí, que... Acabas de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de dobla todos los dedos de la mano. Excepto el equipo. Hostia puta, robot. ¿Quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? ¡Demonio! ¡Yo te expulso! Que sepas
que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría serte de lo más útil en el futuro. Pero por ahora sigue con la misión. Discurso del director general de la instalación 3826, el doctor Sechenov, va a empezar. Saludos, camaradas. Soy Dmitri Sechenov y esta es la instalación 3826. Cada fin, el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Solo es la gana, donde tendrás para llegar a un increíble momento positivo que te dará un giro a la vida del mundo que conoces. No, no exagero. Mirad lo mucho que ha cambiado nuestra querida Unión Soviética en las últimas décadas. Gracias a mi fe. Preséntate en la recepción de esa rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. Ahora es posible lanzar una versión mística global de la Red Collective 2012. Por fin, una red de humanos y robots. Los humanos podrán controlar máquinas tan solo con el pensamiento. Y al fin, seremos libres de olvidar las difíciles y tediosas tareas no calificadas y dedicarnos a la ciencia. En nombre de Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Tienes un coche esperándote. Ve al despacho del doctor Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya, Natulig. Los seres humanos serán el centro de Collective 2.0. Una red para toda la humanidad unida que combinará los intelectos de cada individuo en una poderosa mente. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga, siempre me sorprende. Es genial. Ha llegado el ascensor. Disciplinas académicas con gran rapidez, acceder a todo el saber humano y, por supuesto, combinarlo con vuestros propios descubrimientos. Ya no necesitaréis paneles de control, equipos de comunicaciones y altavoces. Física cuántica en un día, memorizar obras maestras literarias de todo el mundo. Todo será posible cuando tengáis el conector neuronal pensamiento instalado aquí en la sien. La comunicación entre el cerebro y el dispositivo pensamiento se efectuará gracias a una mínima inyección de neuropolímero en el centro de polimerización local, donde también recibiréis el dispositivo. En 5 minutos, en solo 5 minutos, seréis el futuro. Camarada, ciudadano de la poderosísima Unión Soviética, únete a tus compatriotas y polimerízate hoy. Forma parte de Collective 2.0. Aprende a controlar robots con tu propia mente y explora el espacio. Alcanza la cima. Menudo estilazo. La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de veras. No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. Vale. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí.
Aquí Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día acosándome. Dime, ¿qué te parece Chelomei? Ya has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos, no para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales e incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, P3. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entráis hombres como tú, Sergei. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una telescoba que te llevará al complejo Vavilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. ¡Qué pasada de coche! Sí que es una máquina robusta, pero no se puede parar. Este traga gasolina que da gusto. Ya verás cuando todos sean eléctricos. Por favor, abróchate el cinturón. Te deseamos un viaje muy agradable. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Colectiv 2.0 con festejos. Sí, vengo de uno de ellos, ya lo sé. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores robóticos de la Unión. Tenemos suficientes dispositivos pensamiento, no habrá escasez, afirmó el diputado del pueblo Salshinov ante la preocupación general en la ciudad de Osiork. ¿Qué tal un poco? Logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del pueblo soviético. Mayor, el profe inicia maniobras de combate. ¿Iniciando el qué? ¿En serio? ¡Cuidado! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pero qué? No te desabroches. ¡Mierda! Hasta que el vehículo se detenga por completo. Dame la mano, camarada mayor. Te escoltaré al complejo Vavilov. ¿Pero qué pollas en vinagre pasa aquí? No tengo información al respecto. Todos los robots desarrollaban sus operaciones con normalidad y de repente se volvieron hostiles. ¿Pero qué coño haces, robot de mierda? ¡Sacad esos culos metálicos de aquí! ¡Pero qué maleducados han sido! El ascensor ya está. ¡A tomar por culo, puta! El ascenso prosigue con normalidad. Un robot de remolcador Draza llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético y llevarnos volando a... ¡Hijo de puta, otra vez no! ¡Voy a caerme! ¿Qué mierda es esto? ¡Ay, joder! ¡Ah!
¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Cómo me duele la cabeza! No interactuéis con los robots. Repito, no interactuéis con los robots. Que no cunda el pánico. Mago, aquí P3, ¿me recibes? Sergei, ¿estás bien, chico? Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase, está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Collective e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Su misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Sechenov, corto. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.